sección porque vamos a cambiar el tema y tiene que ver con la samba, con las caipirinhas y tiene que ver con el Brasil Game Show. Esto es uno de los eventos más importantes de videojuegos en Latinoamérica y uno de los mayores en el mundo, por cierto. Se desarrolló en el Expo Center Norte de Sao Paulo entre el 10 y el 14 de octubre. Y una de sus características son las novedades exclusivas que se dan durante esta fiesta. La convención no tiene absolutamente nada que envidiarle a la E3 o Gamescom. Y que en sus presentaciones ha invitado que estaban, por ejemplo, Fumito Ueda, el creador de los aclamados juegos como Shadows of the Colossus, Ico y The Last Ico. The Last Guardian, Charles Martinet, también el doblador de Mario, famoso personaje de Nintendo que ustedes quizás parece que conocen, Nolan Bushnell, creador también de Atari, Yoshiaki Iribayashi, el productor de Resident Evil 2, sí. Harto personaje icónico, obviamente, Mortal Kombat, Katsuhiro Arada, el director de Tekken y Soul Calibur, ambas series súper importantes en los videojuegos de lucha, y Yoshinori Ono, productor también de Street Fighter. Pero sí. No solo eso, porque durante este año el Brazil Game Show contó con 320 marcas entre grandes desarrolladores, tremendos fabricantes, además de productos periféricos que son como un poco esenciales para los gamers. Y el Brazil Game Show fue súper fiel a su estilo y no faltaron los grandes escenarios, obviamente, con pantallas, con narradores, una arena además llena de hinchas que se quieren morir. Y yo además no sé cuánto explico porque en realidad el que estuvo allá es Don Pedro Martínez. Oye, es gigante el Brazil Game Show. Una cosa que yo creo que si alguien no puede ir a la E3 por tiempo, por distancia, por plata, porque es más caro en Estados Unidos. Obvio. Ir a Sao Paulo es más económico, ir al Brazil Game Show es una gran experiencia, es como estar en la E3. Es gigantesco. Yo me atrevería a decir que es una 12 veces más grande que festival. ¿What? Más o menos. 12. 12 veces más grande. Y la E3 es como 20, digamos. Pero esto está cerca. Está súper, mega cerca. Tienen, por ejemplo, estaba el lanzamiento de los periféricos de Razer, que lanzaron el Razer Phone 2, que nosotros lo mostramos acá. Sí. El celular gamer, que es como la tendencia. Estaba también PlayerUnknown Battlegrounds, como estamos viendo en pantalla. Estaba también Free Fire, estaba un escenario Just Dance. Lego DC también, que era las sillas Draxer. Así sucesivamente, la arena para jugar. Aparte de Resident Evil, había Zombie. ¿En serio? Estaba PlayStation, estaba Xbox, estaba Mixer, estaba, Xbox, estaba YouTube, estaba Nintendo auspiciando la competencia de cosplay. Tengo una duda. ¿Qué? Yo sé que tú fuiste. Sí. Dime que fuiste al menos con una camarita, sí, algo. Sí, ¿hiciste alguna cuestión? Trajimos una nota que la tenemos eso. Aquí ahora. Queremos agradecer. La editaron en tiempo récord. Así que muchas gracias. Un esfuerzo de producción. Y se demoraron solamente 14 días. Mentira, se demoraron 3 horas. El hecho es que vamos a presentar esta nota que es como de qué se trata el Brazil Game Show. Y muy pronto les vamos a estar mostrando también algunos de los lanzamientos que ocurrieron en el Brazil Game Show en esta cobertura especial de You Win. Vamos a ver. Hola, ¿cómo están, amigos de YouWin? Estamos en una nueva cobertura internacional para nuestro programa. Lo Super. Que ven a mi espalda es el Brazil Game Show, la feria de videojuegos más grande de Latinoamérica. Y nosotros hemos llegado de manera exclusiva para mostrárselos a ustedes. Así que yo los invito a conocer conmigo desde Sao Paulo el tremendo Brazil Game Show aquí en YouWin. El centro de convenciones de Sao Paulo realmente increíble. Miles de personas se dan cita en esta tremenda muestra de videojuegos. Por un lado tenemos la presencia de Xbox y todas sus novedades junto con Forza Horizon, ¿no es cierto? Y Xbox One X, la consola en 4K nativa que trae tantas sorpresas con el ID y con todas las cosas que realmente nos gustan. Por otra parte está PlayStation, ¿no es cierto? Con una cosa novedosa está el Days Gone, juego que pudimos probar en la E3 y que ahora también aquí aparece para poder ocupar y también en su paso por FestiGame. Bueno, y muchas marcas de periféricos y de computadores. Por un lado está Asus con Republic of Gamers y tremendos computadores se nos muestran. Ahí atrás Razer, que es la empresa que nos invitó a este Brazil Game Show y que desde ya le damos las gracias, por supuesto, por confiar en nosotros y por esta tremenda invitación. Lo hemos pasado muy bien. Este evento es realmente increíble. Si tú de repente no te gusta o te parece muy lejos ir a la E3, creo que el Brazil Game Show es una alternativa total y absolutamente precisa para disfrutar de un evento de características internacionales
a 4 horas de Santiago o a 4 horas de Chile. Seguimos recorriendo el Brasil Game Show aquí en Uwin. Dejamos hasta aquí esta cobertura del Brasil Game Show, una gran experiencia lo que se vive aquí en el Centro de Convenciones de Sao Paulo. Agradecemos a Razer, por supuesto, que tiene ahí atrás un booth increíble, que nos invitó y confía en nosotros también para llevarle a ustedes las alternativas de este gran evento. Pudieron conocer un poco más del Brasil Game Show de manera exclusiva en el programa de videojuegos y tecnología de Chile. You win, volvemos you a tú. Win. Oye, Nito, increíble, ¿eh? Bueno, es gigante. Es gigante. Pero cuéntame un poquito cómo es, porque yo creo que toda la gente que nos está viendo, la gran mayoría, solo hemos tenido la experiencia de un FestiGame o un Comic-Con, como más claro, lo que sea. Claro, o si no lo pueden ver acá en YouWin, que siempre estamos... Sí, obvio. Mira, hay una parte súper importante del Brasil Game Show, es la parte de ir a comer. Porque ahí hay unos food trucks así gigantescos. Y, ¿cachai? Que hay mucho espacio. Es como que estuviera... La mitad de espacio riesgo completo solo para comer. No te lo puedo creer. Entonces, yo me acuerdo que había un food truck así de pizzas, otro de unas cuestiones que hacían como comida de... Me comí un completo de Brasil, que era el completo común y corriente, como siempre, pero que tenía con huevitos de codorniz y con papa hilo encima. Era una cosa rarísima, pero exquisita. ¿No te dio meterismo con eso? No me dio nada, no me dio nada. Y me dio un poco de hipo. ¿Hasta acá llegaría? Pues se pasó. Y bueno, me encontré con Nolan Bushnell. Yo no sé si yo había pedido, si se podía mostrar, pero parece que no. Hay un video en donde yo puedo encontrarme con el creador del videojuego. ¡Mentira! Con el creador ahí mismo, y es impresionante porque yo estaba haciendo un live para el día, para el canal, digamos, y estaba emocionado. Estaba súper emocionado porque para mí era como, no sé, pues yo creo que para ti es como ver a Kasabian, ¿cachai? Tenerlo ahí al lado. Ese. Perfecto. Entonces, bueno, entonces estaba este caballero ahí y la gente así como que iba a tomar la foto con él. Pero espérate, la gente, a ver, estamos hablando de superestrellas en la industria de los videojuegos, ¿no? Exactamente, me lo voy a buscar. La gente, por ejemplo, la gente los reconoce, ellos caminan y es como... Sí, claro, no pueden caminar muy entiendo. Muy bien, digamos, por el... Porque, por ejemplo, él podría estar caminando hoy día en un mall capitalino y te puedo apostar que nadie le preguntaría nada. Claro, puede ser. Mira, ahí está la foto. Yo tu cara, Vito, de felicidad. No, yo pensé que era el Conde Dooku. Yo estoy con... Te lo juro. El Conde Dooku. Ahí está, él es Nolan Bushnell, él es el creador de Atari y para efectos verdaderos del mundo, es como el creador de los videojuegos. Ya, perfecto. Él está a cargo del inicio del videojuego y casi del declive de los videojuegos. Claro. Al mismo tiempo. Oye, lo creó y lo mató al mismo tiempo, pero es como estar como cerca con Bruce Dickinson, para la gente que le gusta Iron Maiden, para estar cerca, no sé, de algún artista que te guste. Pregunta. ¿Hay artistas y celebridades que están invitadas aparte, como, no sé, en nuestro FestiGame y en nuestro, por ejemplo, Comic-Con, que también abarca los videojuegos, sí, de alguna forma? Hay mucho invitan a ciertas celebridades. Y yo supongo que en Brasil, de repente, al ser más grande, invitan también celebridades como... Claro, invitaban celebridades. Por ejemplo, habían varios gente que hacía Twitch de Brasil, que yo no conozco a ninguno porque no veo el portugués, porque sí, complica un poco el idioma. Pero sí, por ejemplo, como tú comentábamos, digamos, en la tú comentabas también, estaba Fumito Ueda, ¿no es cierto?, que son desarrolladores de grandes títulos. Bueno, estaba Charles Martinet. O sea, mientras aquí... FestiGame, guardando las proporciones, FestiGame es un gran evento. Sí. Me encanta mi FestiGame. Pero claro, ya te invitan a 6 gallos de primera. Entiendo. 6, 7. Eso es como un Lollapalooza, sí, un poco de la gusto. No, y convengamos que acá estamos más lejos, es mucho más difícil. O sea, yo creo que ella tiene que ver también, no solo con los números de mercado, ellos son un país ya tremendamente más grande que aparte el nuestro. Aparte que al Brasil Game Show van 300.000 personas, no sé, no me acuerdo cuántas, pero son Pero es demasiado. Muchísimo. Triple, cuádruple que nosotros, por cierto. Ah, y había una zona de compras, para ir a comprar. Shopping. Así, puro shopping, me encantó. ¿En serio? Compré un par de cosas ahí, claro. Por ejemplo, había juego, me compré el Last Guardian, el God of War. ¿En serio? Como en 7 lucas, loco. No te lo puedo creer. ¿Y zapatillas no te compré? No había zapatillas. ¿No había zapatillas? No. Yo te quiero contar que ya apareció una nueva Nike PS Classic y queremos...